La verdad que han crecido formidablemente. Creo que la primera sorpresa, perdón, la recibimos nosotros acá en Quito. Tanto Carrillo como Guapadula es realmente jugadores que marcan diferencia, jugadores que han ganado ya su espacio a nivel de selección y que bueno, antes se hablaba mucho de Paolo, de Jefferson, y ahora aparecen estos nuevos nombres y comienzan a llenar la retina de la afición peruana y también de toda Sudamérica, ¿no? Y eso hace que tengamos que corregir mucho, de que no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron acá en Quito con ellos. Creo que son jugadores que si les das espacio marcan diferencia y bueno, trataremos, me imagino, Gustavo Alfaro tratará de tomar precauciones en todo sentido con ellos y tratar también de marcar diferencia con los jugadores de ofensiva de Ecuador, ¿no? Y la verdad creo que va a ser un duelo muy peleado, muy parejo. Yo creo que va a depender mucho el que mejor haga las cosas desde el punto de vista de concentración, de saber lo que se está jugando. Para mí es una final y creo que el que encare esta final con esa jerarquía de saber que la puede ganar va a tener la posibilidad de estar cerca del Mundial. Perú realmente ha evolucionado muchísimo en su proceso con el Tigre, creo que ha hecho grandes cosas a nivel de su selección y bueno, y tiene también ese recambio importante. Ecuador, creo que a diferencia de la anterior eliminatoria que quedamos fuera del Mundial, hoy está más fuerte, tiene jugadores realmente bastante interesantes, creo que ese cambio generacional ha venido con importantes nombres, con jugadores que la mayoría están en Europa y bueno, eso creo que lo vivió Perú la eliminatoria pasada. ¿Qué tanta ventaja es para Ecuador que Cueva no esté presente en este partido? No, sabemos lo determinante que es Cristian a nivel de selección peruana y más que nada por todo lo que hace y ha hecho a nivel de los partidos de local. No solamente ahí, para nosotros ha sido una pesadilla, inclusive en Quito, por todo lo que ha mostrado. En los dos últimos partidos que la selección peruana nos ha ganado en Quito, ha demostrado su valía y su jerarquía. Y bueno, seguramente va a pesar su ausencia, pero tiene jugadores también que hacen un recambio y que son también importantes. Y bueno, a nivel de selección no podríamos decir que muchas de las veces se tiene siempre uno o dos nombres por ahí para suplir varias ausencias. A nosotros también nos pasa lo mismo. No vamos a poder contar con Ener Valencia, que es un jugador importante también en nuestra estructura. Y bueno, entrará otro que nos ayude en ese objetivo y en ese sueño de poder ganar a Perú y de poder asegurar la clasificación al Mundial. ¿Sientes tú que de no ganar en Lima sería una catástrofe para ustedes? Yo creo que no es una catástrofe porque hay una ventaja. Obviamente, te vuelves a poner nervioso y sabes que ya Perú está cerca y que posiblemente uno Uruguay. de Uruguay o Colombia puede también aprovechar ese traspié y acercarse más y te vuelves un poco a incomodar y a poner nervioso a ver qué va a pasar en las últimas fechas de eliminatoria. Pero es así, nosotros me acuerdo en las dos posibilidades de clasificar al Mundial, hemos definido en la penúltima fecha de la eliminatoria nuestra clasificación, tanto para Alemania 2006 y después Brasil 2014, que tuve la oportunidad de estar. Y la eliminatoria es así, no puedes confiarte, no puedes regalar nada. Mientras más pronto obtengas esos 3 puntos que creo que nos llevarían allá al Mundial, se puede tornar estar muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos si es que no consigues los resultados. Así que hay que trabajar mucho en eso y ojalá nos pueda ir bien en una cancha difícil como Lima, en un entorno complicado y que siempre ha sido muy competitivo esa clase de partidos. Perú, Ecuador, se ha logrado siempre ser protagonistas, Colombia no se diga, tiene una gran selección, Uruguay que siempre está en los mundiales y Bolivia que también ha dado una sorpresa en el tema de su crecimiento y que hoy está peleando esa posibilidad. Así que es bastante competitiva las eliminatorias de Sudamérica. Cada vez van a ser mucho más difícil por todos estos recambios generacionales y que van demostrando que los chicos
a tan corta edad ya tienen su espacio a nivel no Así es. solamente de Sudamérica, sino ya de Europa. Y bueno, eso hace muy competitiva y a Sudamérica y seguramente con el paso de los años va a seguir así. Tuvimos la oportunidad de actuar en el momento cuando Perú tenía los cuatro fantásticos y pues la tarea era difícil el tener ahí o contrarrestar el nivel de Farfán, de Pizarro. Paolo, de Pizarro y del zurdo Vargas. y Vargas, claro. Vargas fue muy difícil y bueno, fue parte de esa historia y un poco de esa estadística que tenemos como seleccionados. Nos fue bien en Quito, pudimos ganarle 2-0 a Perú, pero asimismo nos ganaron en Lima 1-0 con gol de Pizarro. En las últimas eliminatorias para Brasil que logramos la clasificación. Y bueno, son partidos muy reñidos, muy difíciles, complicados. Las últimas dos eliminatorias ha sido a favor, creo, de Perú por los resultados que lo han alcanzado. Y bueno, tenemos esa revanchita de poder hacer un buen partido en Lima y poder obtener un resultado que nos acerque al Mundial. ¿De qué mención te merece el pulpo? Es alguien que creo que lo conocemos, lo hemos venido siguiendo muy bien. Ha tenido una historia ya, un trabajo muy importante a nivel de selección Perú. Creo que ha ido madurando y se ha venido convirtiendo en uno de los íconos de la selección peruana, sobre todo en la parte defensiva, siendo arquero. Y bueno, creo que todo el mundo lo valora, todo el mundo lo destaca. Creo que vamos a tener una difícil tarea de poder superar ese escollo defensivo que tiene Perú, no solamente con su arquero, sino con su zona defensiva. Y bueno, esperemos que las cosas de alguna manera se vayan dando, pero digo, es un partido muy atractivo, muy peleado. Creo que lo vamos a disfrutar, lo vamos a sufrir, tanto los peruanos como los ecuatorianos lo Así vamos a es, sufrir. señor. Y bueno, al final el que haga mejor las cosas, pues se llevará ya sea los 3 puntos o la posibilidad también del empate, porque a mi forma de ver está muy parejo el partido.